Ahora, importante decirle a la gente de San Lorenzo, vamos a bañarnos al estadio y después vamos a San Juan y Boedo. Tengo entendido que ya hay mucha gente de San Juan y Boedo, así que vamos a estar festejando con ellos. ¿Te imaginaste esta locura? No, no, la verdad que no, no. No nos imaginamos que se nos iban a dar los resultados deportivos tan pronto. Me parece, recién le decía un colega tuyo, ahora que nos toca ser campeones, ahora que nos toca disfrutar, es importante en el momento de éxito también decir que si San Lorenzo no hubiera salido campeón, igual las cosas las habíamos hecho bien. Porque a veces el fútbol, el que sale segundo o el que no sale campeón, termina como desmerecido. Y San Lorenzo creo que merecía ser campeón. Había hecho un gran trabajo el cuerpo técnico, un gran trabajo los jugadores. A nivel dirigencial se están haciendo las cosas bien, así que creo que es un campeonato merecido. Matías, justamente a propósito de eso, lograron cosas importantes en lo económico, en lo financiero, en lo institucional, pero fundamentalmente en lo deportivo. En muy poco tiempo, en un periodo de un año y medio prácticamente, y ya son campeones del fútbol argentino. Sí, no lo podemos creer, recién te decía eso. Ahora tenemos que preparar la Copa Libertadores, es la gran cuenta pendiente que tenemos en la Copa Libertadores, así que ya tenemos que empezar a trabajar en eso. Hay que festejar hoy, mañana ya estar pensando en la Copa Libertadores. ¿Qué le decís a los hinchas que en su momento dudaron de Pizzi e incluso de algunos jugadores en cuanto al carácter, en cuanto a la personalidad? Le digo a los hinchas de San Lorenzo que disfruten, que es un gran plantel y un gran cuerpo técnico, que además de buenos profesionales son buena gente, y eso en el fútbol es muy difícil de conseguir. ¿Cuál es la virtud más importante de este plantel? La virtud más importante. La humildad y no bajar nunca los brazos. Este es un grupo que aún en momentos muy complicados nunca tuvo peleas internas y siempre se apoyaron entre ellos, al que le tocaba ser titular, al que le tocaba ser suplente. Ese es un gran mérito. Yo remarco. El gran objetivo pasa a ser ahora nada menos que la Copa Libertadores, que es la obsesión del sueño de todos. Absolutamente, el gran sueño nuestro es la Copa Libertadores.